¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la clase de geografía. Les voy a pedir que su saludo de asistencia me lo envíen por el chat para poder registrarlos, ¿sí? Así que eh, estoy esperándolos para que puedan saludar en esta clase. Daniel, Yara, Israel, Jennifer, Luz, chileno. Hola, ¿cómo estás? Sofi, Nadine, por favor, vayan enviando su saludo para registrar su asistencia. Saulo, Wilder, Ángelo, Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Rodrigo, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Jennifer Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, Israel, por ahí estás, pero no te manifiestas. A ver, hazte presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? López, ¿ya saludaste? Daniel, me refiero a Daniel López, no al chileno. Wilder, sí, Wilder, ahí está. Ángelo, ¿cómo estás? Buenos días. Puedes manifestarte a través del chat. Bien, chicos, ya estamos. Ya contamos con la presencia del profesor Suárez, ya está aquí en la clase. A ver, voy a dejar de compartir. Ya. Y antes de dar inicio a la clase, darle el pase al profesor, quiero nuevamente felicitarlos por la actitud que han tenido en todas las clases, que están muy atentos y muy participativos. Continúen así. Realmente es muy satisfactorio verlos a ustedes tan atentos y eh, tan comprometidos con la preparación. Esta semana de inicio es una semana para que ustedes ingresen con todas las ganas y con todas las fuerzas y lo están demostrando. Así que felicitaciones y que esta clase no sea la excepción. Así que pregunten, consulten, interactúen con el profesor. Profesor Suárez, ¿me escucha? Así es, fuerte y claro, Caticita, Muchas gracias. Buenas tardes con todos, buenas tardes eh, y bienvenidos a nuestra Academia Mega. Qué bueno entonces que la actitud la hemos tenido al inicio de nuestro ciclo de preparación para eh, alcanzar una vacante en la universidad. ¿Listo, Katy? Sí, ya podemos dar inicio a la clase. Listo, Katy, muchas gracias. Muy bien, chicos. Eh, reitero mi, mis palabras de bienvenida a cada uno de ustedes eh, un, también un fuerte abrazo virtual eh, no sé si también si el audio por lo menos de mi parte eh, se me escucha bien ojalá que sí eh, lo que pasa es que he cambiado la localidad de, de mis de mis clases ahora estoy en otro en otro sitio por eso que no parece que en algunas ocasiones no se me escucha muy bien eh, pero eso no es obstáculo, eso se puede arreglar, ¿ya? Bien, en, como toda clase eh, eh, en la cual pues vamos a ampliar el conocimiento de una determinada ciencia, que en este caso es la geografía, merece estrictamente una introducción a esta ciencia, a esta disciplina llamada geografía, ¿sí? Eh, es como en todo, ¿no? Yo, yo no puedo, por ejemplo, hablarte de, de biología sin antes saber los fundamentos de esta ciencia. O en el caso de las matemáticas, en el caso, por ejemplo, de la economía, de la historia. Todo, toda ciencia, toda ciencia. Eh, ahora sí. Toda ciencia eh, merece, merece, repito... Un, un primer paso para su mayor entendimiento en eh, los posteriores pues, temas, que de hecho puede significar un poquito más de, 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 de ser complejo, pero si es que eh, esto se agrava, si es que no tengo pues, la, la base suficiente para entenderlo, ¿verdad? Listo. Muy bien. Espero que entonces nos vaya bien a partir de ahora. Darle todo el esmero necesario, por favor, porque muchas veces en eso es lo que fallamos, en la aptitud, como dice Caticita, ¿no? En la aptitud, eh, eso es importante, siempre meternos en la cabeza, pues, que, que tengo un objetivo y nada puede sobreponerse a ese objetivo, ¿ya? Simplemente el hecho de estudiar, estudiar como locos y seguir estudiando, ¿sí? En el caso de la geografía, repasar, leer, volver a leer y releer. ¿ya? Eso es lo único que te puede mantener con conocimiento pues, siempre fresco. ¿A ¿Ah, chicos? Muy bien. Si hay alguna consulta, no sé si de repente por ahí tienes alguna consulta en el chat. Eh, me lo puedes hacer llegar. Yo me voy a ir fijando. Y solamente saludo pues, a los chicos que están presentes. Muy bien. Está Sofía. Muy bien, Sofía. Ahí estoy viendo ya. Nayeli, hola Nayeli. ¿Qué tal? Manuel López, ahí está Rodrigo también. Noemi, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal Wilder? Ahí está Wilder también. Cualquier consultita. Eh, Jennifer, ahí está Jennifer también, por supuesto. Israel. A ver, es lo que estoy viendo los saluditos. Muy bien, listo. Ahí está Nayeli también. Danielito, ¿cómo estás, Danielito? Un fuerte abrazo, como les dije a todos, un fuerte abrazo a la distancia. Ojalá que no se hayan olvidado de mí. Bien. Porque yo no de ustedes, ¿ah? ¿eh? Yo no de ustedes, yo sí me acuerdo. ¿Ya? Listo. Vamos entonces a dar inicio. Solimar también, ahí está Solimar. Uh -huh. <laughs> sí, ahí está Yali también, claro. Casi todos son de la anual, ¿no es cierto? Ahí está, Catecita también. Uh -huh. Listo, listo. Jan, eh, Jan, ahí está, Jan también, mira. Vamos a estar como en familia. Y justamente por estar casi, casi en familia, eh, la preparación va a ser mejor, chicos. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener la suficiente confianza como para preguntar. Y tu mayor aprendizaje se va a dar ahí, en ese momento, cuando te preguntes. Y sobre todo, hagas o traslades la interrogante al profesor para que él te ayude. Y no va a haber, pues, eso de que no, el profesor de repente no me chotea, no, que el profesor no quiere responderme. No, no, no. Es ahora, con la confianza que tenemos, ¿no? Que tú puedas preguntar para que todo quede totalmente claro. ¿Está bien, chicos? Listo. Hablemos entonces un poquito de la geografía eh, en, esta primera, en esta primera clase. Todo tiene su historia, dice. Todo tiene su historia. La geografía no escapa a esto. La geografía también tiene su historia. Hablemos de la historia de la geografía. Por lo menos yo en la universidad llevé un curso llamado Historia de la Geografía. Claro que eh, para ustedes, para lo que necesitan en el examen de admisión. No es necesario pues, llevar todo un curso de historia de la geografía, ¿cierto? Pero sí hay cosas elementales, elementales, que hay que obligatoriamente saber. ¿Sí? Hablemos de esa entonces historia de la geografía. La historia de la geografía es todo un proceso evolutivo, toda una serie de cambios que ha sufrido la geografía a través del tiempo. Pero esos cambios producidos a través del tiempo la podemos dividir en dos etapas bien marcadas, ¿se acuerdan? Dos etapas históricas de la geografía. Muy sencillo de recordar. La primera, la etapa prescientífica y la segunda, la etapa científica. ¿Sí? La etapa prescientífica, como su nombre lo indica, la geografía todavía no era considerada una ciencia, sí, todavía no era una ciencia como tal. Y eh, esa etapa precientífica duró mucho tiempo, Uf, miles de años, de verdad. En la etapa científica ya es algo más reciente ya. Déjame decirte, haciendo un, de repente un pequeño adelanto a lo que vamos a hablar es que en la etapa científica eh, se da a más o menos en el siglo XIX. Si hablamos un poquito de historia, el siglo XIX, siglo XIX sería pues el siglo de la independencia del Perú. ¿Se acuerdan? El siglo de los gobiernos que tuvo Ramón Castilla. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? El siglo de la guerra con Chile. En ese siglo, en Europa, la geografía se hacía ciencia. Por lo tanto, uno saca su cuenta rápidamente y te puedes, pues, eh, con un pequeño cálculo, darte, eh, darte la idea de que la geografía, científicamente hablando, es reciente, es reciente. Es quizás por eso que en algunos países como el nuestro, Todavía se piensa de que la geografía no es ciencia, ¿verdad? Como vivimos un poco atrasado, no solamente en el tiempo, sino en aspectos como, por ejemplo, el educativo, ¿no? El educativo, eh, todavía pensamos de que la geografía no es ciencia y que solamente se trata pues de un, una disciplina memorística basada en nomenclaturas, basadas en nombres, ¿no? Y, y no es así, no es tanto así. Ya la geografía es ciencia y hace algo de tiempo, ¿no? A ver, detallemos un poquito las etapas entonces. La etapa precientífica primero, dice que la geografía eh, surgió en la antigua Grecia, fue un aporte de la antigua cultura griega y habría surgido más o menos entre los años 2500 a 2300 a.C. No hay una exactitud pues tan tan precisa, ¿no? Porque quien ¿Quién puede saber eso? No sé, en este momento nació la geografía. No, no. Pero más o menos desde que se empezó a tratar la geografía, esta eh, habría pues, surgido entre los años 2500 a 2300 antes de Cristo. Hasta el año de hoy, este año maldito, 2020, estamos hablando más de 4500 años, ¿no? Prácticamente la geografía eh, tiene esa antigüedad en total, o sea, más de 4.500, por ahí 4.500, para hacernos una idea, 4.500 años de existencia de la geografía. ¿Qué más? Dice que esta geografía antigua, esta geografía de la antigua Grecia, se encargaba de la descripción de los paisajes. Esa era la tarea de los geógrafos en un primer momento, describir paisajes. Es más, la palabra geografía justamente deriva de eso. La palabra geografía, etimológicamente hablando, deriva de dos voces griegas, geo tierra, y grafos de descripción. Entonces, a partir de ahora, no debemos de despojarnos de esta palabrita llamada eh, descripción, ¿no? En la geografía siempre está presente. ¿sí? La geografía en otros tiempos, en tiempos antiguos. Eh, se encargaba de describir paisajes, pero no cualquier paisaje, no, 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 no. No describía el paisaje de la luna, no describía el paisaje de Marte, ni de Venus, ni el Sol, ni de Namikusei, no. Lo que describía la geografía en, el, en la antigüedad eran los paisajes habitados por el hombre, los pa paisajes conocidos por el hombre, conocidos o habitados, cualquiera de los dos. Claro, porque yo puedo conocer un lugar, pero de repente no es habitable, ¿sí o no? Ya, pero ese paisaje, si lo describes, eso ya era tarea de los antiguos geógrafos. Ah, y también a esos paisajes habitados o conocidos por el hombre se le llamaba ecúmene. ¿Sí? Ecúmene hace referencia a dichos paisajes que te estoy mencionando, los paisajes habitados o conocidos por el hombre. Por el hombre de aquella época, ¿sí? Por esa, esas áreas, esos paisajes, esas regiones que habían conquistado los griegos, o por lo menos que habían ampliado pues, sus dominios, ¿no? A esas regiones le llamaban ecúmenes. En otras palabras, la geografía antigua se dedicaba a describir la ecúmenes. Ahora, ¿qué significa describir, ¿no? ¿Qué significa describir? Ah, profesor, eso es fácil. Describir significa establecer los rasgos más distintivos de algo, las características más sobresalientes de algo. Claro que en este caso, ese algo son los paisajes, los paisajes donde está el hombre, o los paisajes que conoce el hombre. ¿sí? Esa era la tarea entonces de los primeros geógrafos, describir paisajes. Un geógrafo llegaba a un lugar y empezaba a describir, o sea, a hacer notar las características resaltantes. Por ejemplo, si el lugar era montañoso, si había un bosque, si estaba bañado por ríos, si habían arenales o pedregales, etcétera, etcétera. La flora, la fauna en general. Y también, pues, la presencia del mismo hombre. Pero solo con un trabajo descriptivo. Lo bueno de los geógrafos es que eran viajeros algo que en el pasado no era tan fácil que digamos sí o no en el pasado viajar no era fácil para viajar en el pasado mira los años que te estoy hablando ¿eh? años antes de Cristo entonces para viajar había que armar verdaderas expediciones con mucho dinero de por medio sí si no pregunten nada más a Cristóbal Colón se acuerdan que necesitaba pues ahí un, una inversión considerable, ¿no? O la llegada de los españoles en realidad a América. Han tenido que tener una cierta ayuda económica, ¿no es cierto? Ya sea de, 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 de los gobernantes de aquellas épocas, los reyes, etcétera, pues, ¿no? Que ustedes saben muy bien por historia. Pero en el pasado era muy difícil viajar. Y encima era lento. Porque prácticamente era a paso de mula. ¿Sí? No es como ahora. Ahora es mucho más fácil, los costos son, han disminuido y es más rápido también. ¿Te das cuenta? Pero en el pasado no cualquiera viajaba. Los geógrafos sí se atrevían a eso, a pesar de de repente no contar con mucho dinero, con mucha riqueza, pero al menos así como estaban vestidos y por ahí alguna alforja con comida, eh, y se iban pues a conocer nuevos lugares. Cuando regresaban a su pueblo, a su ciudad, empezaban a contar lo que habían visto o lo que había más allá del horizonte observable, ¿no? Esa era la tarea de los geógrafos. Entonces, cuando había una expedición militar o una expedición pacífica, los geógrafos iban pues como una especie de guías porque ellos ya habían recorrido esos lugares que eran desconocidos. ¿Sí? Hablando de los primeros personajes, primeros geógrafos eh, viajeros, está Ecateo de Mileto, Eratóstenes, Estrabón, entre otros. Bueno, yo por lo menos acá resalto a tres personajes de esta etapa antigua de la geografía, sobre todo Ecateo, ¿no? que entre los tres que he puesto ahí es el más antiguo. Él vivía más o, man, más o menos en los años 500 a.C. ¿Ah? Lo que hizo Hecateo, procedente de la isla de Mileto, por eso el, el nombre, ¿no? Hecateo de Mileto, de donde también surgieron Anaximandro y Tales. Bueno, Tales, conocido en las matemáticas, Tales de Mileto. O Anaximandro en la cartografía, pero Hecateo destaca en la geografía. Lo que hizo Hecateo, fue recorrer, viajar casi por toda Europa, navegó el mar Mediterráneo, también eh, visitó la zona norte de África y Asia Menor, Asia Menor, que era un poco más accesible el continente asiático para él. Sin embargo, se fue a Europa y se fue a África. Y todo lo que veía en sus viajes, todo lo que observaba en sus viajes, lo empezó pues a relatar en un escrito, ¿sí? En un escrito, en un libro. Y ese libro se tituló Los Viajes, o también conocido con el título de Los Periplos, Periplos o Los Viajes, obra de Ecateo de Mileto. En esa obra ya se veía un sentido geográfico ¿ah? a la escritura dejada por Ecateo. O sea, ya se apreciaba una descripción de los paisajes hecha por Ecateo. No existe un libro más antiguo que ese hasta ahora. No se ha encontrado un libro más antiguo que ese. Es por eso que Ecateo es considerado el padre de la geografía antigua. A Ecateo. ¿Sí? Otro personaje, Eratóstenes. Eratóstenes, más bien era geógrafo, pero matemático. Él hizo unas grandes mediciones del paisaje que iba conociendo. ¿Sí? O sea, se encargó ya de las mediciones, de las dimensiones, de medir, o en otras palabras, de la agrimensura. Medir áreas, ángulos. Eratóstenes vivió eh, al norte de África. Eratóstenes. Él nació en Libia. Él nació en Libia, un país africano, como ustedes saben. Luego se mudó a Egipto y vivió en Alejandría. Se so, va en Egipto. ¿Se acuerdan de Alejandría? ¿Ah? Y Eratóstenes, pues, en esas zonas donde vivía, eh, pudo hacer cálculos, por ejemplo, del de radio de la Tierra, la circunferencia terrestre, ¿no? Entre las principales. Tanto fue eh, lo destacado del trabajo de Eratóstenes que hoy por hoy consideramos a Eratóstenes como el padre de la geografía matemática, ¿no? Padre de la geografía matemática. Y por último, tenemos a Estrabón, que también lo mencionamos aquí: Estrabón. Estrabón lo que hizo fue eh, recopilar, juntar, reunir toda la información dejada por antiguos personajes, como Hecateo de Mileto, como Crates de Malos, como Eratóstenes, como el mismo Aristóteles, como Anaxágoras, entre todos los que aportaron a la geografía. Estrabón lo que hizo fue reunir esa información. Y no solamente eso, sino que lo publica, o mejor dicho, hace un nuevo libro. El libro se titula Geografía. O sea, ya pues, qué, 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 qué nombre, ¿no? Para tan peculiar, pero que no va, a ser de, eh, no va a ser difícil de recordar, ¿no? Es Geografía, la obra de Estrabón. Pero esta obra Geografía, dicen que es la más importante de la etapa eh, eh, antigua de la geografía, puesto que es la más completa, la más completa, ¿no? Y sí, pues, sí, es, es, es cierto, ¿no? Para la época sí fue la más completa, la obra de Estrabón, la cual constaba también de 17 tomos, o sea, 17 volúmenes. Una obra, pues, como te digo, muy, muy completa, ¿no? Eh, hubo un tiempo en que Estrabón fue considerado padre de la geografía, por si acaso, ¿no? ¿eh? Claro, eso fue antes del descubrimiento de los escritos de Cateo y sobre todo de saber que Cateo era más antiguo. Por eso que Cateo pasa a ser padre de la geografía antigua. ¿ya? ¿Qué más? Eh, lo que ya te había dicho y ustedes conocían muy bien por la base que tienen es que eh, la palabra geografía deriva de dos voces griegas, geotierra y grafos descripción, ¿no? o grafía descripción. Para pasar ya a la etapa científica, dice que esta se inicia en el siglo XIX en Europa, algo que ya te había mencionado. Pero quiero que veas aquí algo y has notado también. Mira todo el tiempo, todo el tiempo que la geografía permaneció eh, siendo pues eh, precientífica. ¿Ah? ¿Cuánto es el tiempo que la geografía eh, se quedó como precientífica, o sea, solo una disciplina descriptiva. Fue bastante, ¿sí o no? Y recién se hizo científica ah, eh, en, el siglo, en el siglo XIX, ¿no? En Europa, en Europa. Esta geografía científica, esta geografía moderna, ya es analítica. Por lo tanto, acá ya entra a tallar otros aspectos como el hecho de razonar. Buscar la causa y el efecto, sí, o consecuencias también. Es analítica a partir de las interrelaciones que se dan entre el hombre y su medio, porque ese ya sería el concepto moderno de la geografía para muchos que de repente ustedes lo han escuchado, ¿no? Que la geografía en estos tiempos es la ciencia de las interrelaciones. Busca las relaciones que se establecen entre el hombre y el medio que lo rodea. O la naturaleza. ¿no? La geografía es la ciencia del hombre, o sea, de la sociedad y del medio, o sea, la naturaleza. La geografía es la ciencia de la sociedad y la naturaleza. Estudia a ambos, pero no por separado, sino interrelacionándose. A partir de eso surge el análisis, cómo se interrelaciona el hombre con su medio. ¿Qué más? En esta etapa científica también se establece su objeto de estudio. ¿Ah? Como toda ciencia, ¿no? Tiene un objeto de estudio. Por ejemplo, en la historia, la historia tiene su objeto de estudio. Y el objeto de estudio de la historia vendría a ser por los hechos más trascendentales en los pueblos, ¿no? O en la biología son las formas de vida. O sea, cada ciencia tiene su objeto de estudio. ¿Cuál sería el objeto de estudio de la geografía? Ah, de la geografía es el espacio, pues. El espacio. Pero no el espacio que encontramos en Marte. No el espacio interestelar. No. El espacio donde está el hombre. El espacio donde vive el hombre. El espacio donde el hombre se relaciona con el medio que lo rodea y depende de él. ¿Sí? Ese espacio se le llama espacio geográfico. Como alguna vez ya preguntaron en San Marcos, ¿no? En San Marcos preguntaron cómo se llama el objeto de estudio o cuál sería el objeto de estudio de la geografía, cuál es su dominio, cuál es el campo de desenvolvimiento. Ah, ya ese recibe el nombre de espacio geográfico. También parte de la etapa científica es que ya se estipuló los principios metodológicos para su aplicación. Los principios muy conocidos, ¿no? Principios geográficos de localización, el principio de descripción, el principio de comparación a, o, o analogía, el principio de conexión, el principio de actividad, ¿cierto? Son seis principios en total que vamos a ver más adelante también. ¿Ya? Y por último, acá también hay personajes que resaltar. Entre ellos, bueno, tenemos tres alemanes. Ya aún no se puede dar la idea pues, de la, la, la importancia de la escuela alemana en la geografía moderna, ¿no? Aunque no solo la, la alemana, también la francesa, ¿ya? Pero los principales personajes que se han nombrado acá tenemos a Bernard Varenius, Alexander von Humboldt y von Richter, Karl von Richter, entre otros, ¿no? Pero los tres eh, eran alemanes, ¿sí? Estos personajes entonces dejaron los cimientos estableció las bases para que la geografía se haga ciencia. Por ejemplo, Bernard Marinius eh, hizo que la geografía sea más sistemática. ¿sí? Eh, Von Humboldt empezó a relacionar al hombre y al medio que lo rodeaba. Von Humboldt. Von Humboldt era naturalista, era sabio, sabía de todo. Humboldt era un sabelón, un todo. Sabía de astronomía también gustaba mucho de geografía, era navegante, lo llamamos también como el, el padre de la geografía de los mares. ¿Ah? Humboldt es padre de la geografía física, Humboldt es padre de la geografía moderna, Humboldt es padre de la geografía biológica. O sea, Humboldt tiene mucha connotación para eh, reconocer pues, a la geografía como ciencia, como actualmente lo es. Y otro personaje también muy resaltante fue von Richter. Pero lo malo de Richter, aparte, eh, bueno, si lo comparo con Humboldt, lo malo de Richter es que era más bien un eh, científico de cuatro paredes. Eh, era un científico de escritorio, eh, a diferencia de Humboldt, que Humboldt si era viajero, pues, ¿no? Era un geógrafo de campo. Y tú sabes muy bien que la geografía es de campo. La geografía no es de cuatro paredes, la geografía no es de pantalla, la geografía no es virtual, ¿sí? La geografía es vivencial, la geografía es de viajar, la geografía es de estar en el lugar. Esa es la mejor geografía, es la geografía que uno más aprende también. Pero, ya sabes que no se puede hacer eso mientras estoy pues, preparándome a postular a la universidad, ¿no? Pero a mal tiempo buena cara. Así es que tenemos que estudiar con las herramientas pues, que tengamos. Pero ya te dije, bueno, eh, lo idóneo para aprender geografía es en el campo, como muchas también eh, carreras, muchas, muchos oficios, muchas disciplinas también, ¿no? Que lo importante es trabajar pues en el medio donde mejor se desenvuelva uno, ¿ya? ¿Listo? Entonces acá hemos establecido una partecita de la historia de la geografía dividida en dos etapas la etapa precientífica y la etapa científica. Trato de resaltar que en la etapa científica la geografía ya es analítica, no solo descriptiva, es analítica, por eso lo remarco con otro color esa palabrita. Luego, que en la etapa científica ya la geografía eh, establece su objeto de estudio. Y se basa en principios, principios científicos, principios que me van a permitir aplicar la geografía. En esta etapa ya aparece la geografía dictada como carrera universitaria. La primera vez que se dictó la cátedra de geografía fue en la, en la Universidad La Sorbona de Francia. Fue la primera vez en el siglo XIX. Ya de ahí se dictó pues, en las demás universidades del mundo aquí en el Perú las eh, universidades que proporcionan esta carrera eh, o esta especialidad es San Marcos y la Católica ¿no? dicho sea de paso las principales o las más reconocidas universidades de nuestro país ¿sí? geografía no se dicta pues en las peruanas en la San Juan Bautista con el perdón de los demás no pero, pero es verdad pero no se dicta geografía en esas, en esas universidades eh, y sabes por qué, porque por, por eh, esta carrera, pues, o esta, esta ciencia no es, no es marquetera, ¿no? No es marquetera, no es mercantilista, ¿ya? Muy bien, eh, vamos a la siguiente parte, entonces. Antes de hablar de la siguiente parte, necesito, necesito eh, las siguientes respuestas, ¿ya? A ver, vas a participar en el chat, porque yo creo que va a ser mucho más eh, fácil saber quién ha respondido porque con micrófono ustedes saben voy a escuchar un montón de voces y no voy a saber quién al final ha sido eh, entonces en el chat responde lo siguiente está bien responde lo siguiente si has estado atento ya acá tienes que ejercitar tu memoria un poquito nada más ya con el siguiente dato a ver eh, la geografía es una disciplina antigua. ¿Sí? La geografía es una disciplina antigua. Pero, ¿cuántos años de antigüedad tiene? ¿Cuántos años de antigüedad tiene? En total, ¿cuántos años? ¿Profesor tiene 2300, 2500? No, 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 no. Ese dato, ese dato, 2300 a 2500, ¿no? Era más o menos entre qué años surgió. ¿Sí? Es como yo, yo te pregunto a ti, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué edad tienes? Ah, ya, eh, 2006. ¿Ah? No entiendo. ¿2006? ¿Cómo que 2006? ¿Qué edad tienes? Si me dices 2006, yo te he preguntado cuándo has nacido. Yo te he preguntado qué edad tienes, cuántos años ha pasado desde que has nacido, ¿sí o no? Ah, ya ves, ahora sí, ¿no? Ahora sí, claro, pues. Tú has nacido en 2006, 2007, no sé, más o menos, ¿no? Ya, pero yo te he preguntado en qué año has nacido. Te he preguntado, ¿cuántos años tiene la geografía? ¿Qué antigüedad tiene la geografía? ¿Qué antigüedad? Ah, ya, esa es otra pregunta. Claro, muy bien, muy bien. Ahora sí. Ahora sí, no es exacto, ¿verdad, Piero? No es exacto. Pero Piero me dice, no, profe, más o menos, aproximadamente 4,521. Claro, no es exacto, Una aprox. Claro, Solimar también. Y me dice, no, 4,500. Sí, es suficiente. Profesor, pero eso va a venir en el examen. No discrimines ningún dato. Yo te pregunto a ti, ¿acaso el conocimiento es malo? ¿Acaso el conocer es malo? No, no, no. El conocimiento no es malo. ¿Y sabe lo mejor de todo? Es que no ocupa lugar en mi cerebro. Mi cerebro es ilimitado. Puede entrar el conocimiento a por camionadas y nunca se va a llenar. Mi cerebro no tiene un giga de capacidad. No tiene un mega de capacidad. No, 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 no. Mi cerebro es ilimitado. Por lo tanto, puede entrar. Todo el conocimiento posible, nunca se va a llenar. Nunca voy a decir, voy a formatear mi cero para que entre más información. No, no pasa eso. ¿Te das cuenta? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Entonces, que venga, profesor, más información. Eh, lo que pasa es que si quieres dominar el curso, si quieres dominar el curso, tienes que saber hasta esto, mira, ve, chicos, hasta esto tienes que saber, ¿no? ¿Cuántos años tiene la geografía desde que surgió en esa antigua Grecia, no? ¿Cuántos años? Y como bien ustedes han respondido, Sophie, Sophie por ejemplo, me dice más de 4.500, no, Pierito ya lo dije, Daniel también, Wilder, un fuerte abrazo, Wilder, ahí está todos me han respondido correctamente. Uh -huh. No, ya Israel también ya, ya Israel también ya. Entonces la, 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 la edad de la geografía, pues, desde que apareció, ¿no es cierto, Nadine?, desde que apareció, tendría más de 4.500, un aproximado, más o menos 4.500. Eso, eso no lo sabe cualquier persona. Y a esto quiero eh, ser más, más de repente más insistente, chicos. Por lo menos en conocimientos, en el conocer, vas a tener que diferenciarte del resto. En el conocimiento, vas a diferenciarte de papá, de mamá. Mi mamá, por ejemplo, no sabe lo mismo de geografía que yo. Mi papá tampoco sabe geografía que yo. Yo me tengo que diferenciar del resto. ¿Sí o no? En conocimientos, no entiendan mal. Si yo me encuentro en la calle con un amigo o con el vecino, yo tengo que diferenciarme de él porque yo sé más. Ahí empieza la vida universitaria. ¿Sí o no? Ahí empieza la vida universitaria. Cuando tú te diferencias del resto por tus conocimientos. Entonces, si yo le pregunto a cualquier persona que se pasee en la calle, no sea un chogro ahí que está cogoteando a alguien, le pregunto, oye, causa, un ratito, un ratito, deja de colotear. Este, una pregunta: ¿Qué antigüedad tiene la geografía? ¿Cuántos años tiene la geografía de antigüedad? ¿Qué va a saber ese pata? ¿Sí o no? ¿Qué va a saber? En cambio, tú, pues ya lo sabes. Tú ya lo sabes. ¿Ya? Entonces, a esa diferencia me refiero. ¿Sí? A esa diferencia me refiero. ¿Ya? Diferencia. No solamente geografía sino en todos los cursos, en historia, en biología, literatura. ¿ah? Yo los conozco a varios de ustedes y ya tienen, tienen base, tienen mucha base. ¿sí? Y eso es bueno, hay que reforzar esa base y hay que aumentar esa base. No hay que conformarnos, pues, ya te dije, el conocimiento va a seguir llegando. Y lo bonito es que tu cerebro no se copa. ¿Sí o no? El cerebro, ¿no? Va a seguir recibiendo más información y eso es mejor. ¿Ya? Listo. Otra pregunta, ya un poco más, un poco más ya, este, no sé si compleja, pero para analizar un poquito, ¿ya? A ver. Eh, es una pregunta ya extensa. No es tan datera como la que, la que hice. Pero, a ver, respóndeme. ¿Cuál es la principal diferencia? entre la geografía antigua y la geografía moderna? ¿Cuál es la principal diferencia? Y no me digan la edad. ¿Cuál es la principal diferencia entre la geografía antigua y la geografía moderna? ¿Cuál es la principal diferencia? A ver, la principal diferencia. Y eso sí puede venir en San Marcos, ¿ah? ¿eh? Eso sí. Eso sí puede venir en San Marcos. Ah no me es que no. ¿Sí? Ya, muy buenas respuestas. Danielito, por ejemplo, Danielito me dice, profe, eh, profesor, ahí la... está, muy bien, Luz Merlin, muy bien, claro, así es, así es. Excelente, excelente. Uy, uh, ya con eso, pues, voy a almorzar tranquilo. Uy, oh, ya, ¿para qué más? Es más, voy a cerrar todo, ¿ya? Nos vamos, ¿ya? Este, Muy bien, ¿eh? muy bien, muy bien. Por lo menos la respuesta que estoy viendo acá, por lo menos me va a hacer almorzar feliz y contento. Ya, ahí está, ya me van a servir mi almuerzo, ahí está. Ahí está mi, mi pan con una aceituna. Este es mi almuerzo, mi pan con una aceituna. Eh, sí. A ver, ¿qué me han respondido? Por ejemplo, Danielito me dice, Daniel me dice. Ah, no, 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 hay antes. Sí, Daniel. Daniel me dice, profesor, la geografía antigua era descriptiva. La geografía antigua era descriptiva. Jan me dice, la geografía actual es analítica. Así es. Algo una, una comparación muy, muy significativa, ¿no? Así es. Muy significativa. Saulo me dice, profesor, la geografía moderna ya tiene su objeto de estudio. Algo que no se había definido, algo que no se había establecido en la geografía antigua. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Daniel López. Daniel López me dice, la actual es la analítica. Claro, exactamente. Y lo mismo me dice Nadine, ¿no? Nadine también eh, me dice este, geografía antigua, descriptiva, geografía moderna, analítica, profe. Listo, claro. Rodrigo también me dice lo mismo. Israel, ni que hablar también, muy bien, Israel. Luz Merli también. Nayeli, excelente. Pucha que. Si no estuviese acá, chicos, de verdad, un abrazo para cada usted, uno de ustedes, de verdad. Así me gusta. Así me gusta. Sí. Este, no, este, no la, la diapositiva está en blanco, está en blanco porque todavía no pasó nada, porque estoy haciendo una evaluación. Si no, este, van a, van a poder leer, pues lo que le he borrado. Ya, está en blanco. Eh, Solimar, claro, exactamente. Ya en la geografía moderna ya se establece hasta una definición de geografía, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh -huh. Ahora sí es ciencia, como me dice Noemí, ¿no? Ahora sí es ciencia. <laughs> Así es, Solimar, muy bien. Pero ahora ya no, te voy, ya, no, ya no te voy a botar el salón. Ahora lo que voy a hacer es eliminarte del salón, ¿no? <laughs> no, mentira. Bien, qué bueno chicos, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Listo. Entonces queda claro, hemos establecido comparación histórica. Escucha bien, ¿eh? hemos establecido comparación histórica entre la geografía eh, antigua y la geografía moderna, sí, y es, es fácil, ¿no? Es fácil. ¿Mm? Otra, otra, la última, la última, vamos rápido, rápido, ¿eh? rápido, la última pregunta, la última, la última, vamos. ¿La pregunta? ¿eh? Escucha, hoy es espacio geográfico, hoy es espacio geográfico. Antiguamente, a ver quién me responde eso. Hoy es espacio geográfico. Hoy, en la actualidad, es espacio geográfico. Antiguamente. Antiguamente. Excelente. No, es... no, que ustedes se pasan. ¿no? De verdad que. Si tuviese plata, les daría de verdad. Le, les yapeo de verdad. Le doy su propina. Pero no tengo yape y menos tengo plata. Pero la intención es lo que vale. Uy, bono. No, bueno, tampoco tengo. Pero sí, qué buena respuesta, qué bueno, claro. Escucha, escucha, ¿yo qué pregunté? ¿Qué pregunté? Pregunté, hoy es espacio geográfico. Antiguamente es o era ecúmene. Así es, ecúmene. Hoy es espacio geográfico. Para los griegos era ecúmene. Profesor, pero le juro que yo quiero participar, pero de verdad que no entiendo ni el uno ni lo otro. ¿Qué es espacio geográfico y qué es ecúmene? ¿Se acuerdan? El espacio geográfico, antiguamente llamado ecúmene, eran aquellas regiones, aquellos lugares donde el hombre habita, donde el hombre se desarrolla, ¿no? Donde el hombre puede vivir, o que el hombre conoce. Así es, como dice Daniel, ahí está. Claro. Los lugares habitados o conocidos por el hombre. Listo, listo. Si sí me han entendido entonces, ni vuelta a quedar. Muy bien. Muy bien, chicos, ¿eh? Perfecto. Y los personajes de la antigua geografía que ya habíamos hablado, acá solamente es para eh, repasar, porque ahí está el, el clic del asunto. Repasar constantemente, chicos. Sí, tienes que repasar. Con los cursos de letras es así. Hay que leer, volver a leer, y leer, y leer, y leer. Por lo menos hasta mi examen, la admisión. Y una vez, pues, que ingreses a ese momento, ¿cómo se le llama? Felicidad. Pero tienes que leer, pues. Tienes que leer. No te confíes con la primera clase. No te confíes. Ah, ya, sí, la clase sí la entendí, más o menos. Sí, sí la entendí. No, no, no. Mañana vuelve a leer. Pasado también. Y así, y así todos los días. No hay domingo. No existe domingo, no existe vacaciones hasta tu ingreso. Sacrifícate y vas a ver que después vas a ser feliz. ¿no? A ver, Ecateo de Mileto. ¿Cómo se llamó su obra? Los viajes. ¿Sí o no? Eso lo dije. La obra, los viajes. Considera, dice, la obra geográfica más antigua. Por ese motivo es que es considerado padre de la geografía antigua. Ahí está, pues, el gran Hecateo de Mileto, ahí con su photocheck. ¿Sí? E hizo un mapa, mira Ecateo, Hecateo hizo un mapa, ese era el mapa. ¿Qué, qué, qué feo, ¿no? Parece un plato, ¿no? Con restos de, de, de cuáqueras ahí. Eh, pero ese era el mapa, pues, de Ecateo de, de Mileto. ¿Sí? Donde representaba Europa, yo te dije, ¿te acuerdas? Que Hecateo había viajado por Europa, ¿sí? Se conoció el, sur, el norte de África. En Libia, por ejemplo, Libia, Egipto, nuestras ¿no? zonas del norte de África, Asia también, ¿sí o no? Como había conocido todo esto, hizo un mapa, ¿ya? Ahí está. Ah, Saulo me está preguntando, eh, Saulo, este, eh, Saulo me está preguntando sobre eh, Anaximandro, ¿no? Anaximandro. Sí, Anaximandro casi es contemporáneo con Ecateo. Ah, un poquito más antiguo es Anaximandro. Anaximandro. Es un poquito más antiguo. Y Anaximandro ya había hecho un mapa anteriormente. Por eso que Anaximandro es considerado padre de la cartografía. De la cartografía. ¿Ya? Hecateo lo que hace, Hecateo lo que hace es eh, corregir alguna información que nos había dejado Anaximandro. Se corrige el mapa de Anaximandro. ¿Ya? No se olviden de esos datos también que me pregunta muy bien Saulo por preguntar. Ya, eh, repito, Anaximandro hizo un mapa un poquitín más antiguo, ¿no? No mucho, no mucho, de, de un 10 años, 20 años nomás de, de, de diferencia, no es mucho, ¿no? Pero este, Ecateo lo que hace es mejorarlo, mejorar el mapa que había dejado Anaximandro. Pero entre los dos, eh, Anaximandro es padre, padre de la cartografía, ¿sí? Porque su mapa era un mapa un, mapa un poco más antiguo que el de Ecateo, ¿ya? listo Vamos al siguiente personaje. Eh, tienes a Eratóstenes de Sirene. Eratóstenes, ahí está. Había dicho que Eratóstenes era más matemático, ¿no? Era un geógrafo, pero también matemático. Midió con gran aproximación el radio y la circunferencia terrestre. Es considerado para la geografía matemática, algo que ya te había dicho, pero acá está, como repito, para volver a leer, porque ahí es donde más aprendes. Cuando repetimos, repetimos, repetimos. ¿Sí? Eh, ahí está, ¿ves? Ahí está el famoso. Eratóstenes, que nació en Libia, ¿no? Libia. En cambio, los personajes de la geografía moderna, yo resalto a Humboldt, primero a Humboldt, ¿ya? Primero a Humboldt. A ver, Israel me hace, me hace una consulta muy interesante, Israel me dice, eh, eh, qué bonito Israel, qué bonito que me estés preguntando esto, dice, profe, pero en la antigüedad no pensaban que la Tierra era plana, ojo. La mayoría de gente pensaba eso, lo que tú me estás diciendo. Pero ahí había un grupo de personajes que ya tenían otra perspectiva. Por ejemplo, eh, el gran matemático Pitágoras. Pitágoras estableció los fundamentos filosóficos y matemáticos para pensar ya en una tierra redonda. ¿Ah? Y Pitágoras vivía más o menos en los años 500 a.C., pues. Lo mismo que Aristarco de Samos, también eran matemáticos y para ellos la tierra no era plana. ¿Sí? Claro, para la mayoría de personas comunes y corrientes es lógico, ¿no? Es como para ahorita tú sales o te vas a la calle y preguntas para ti, ¿qué es la vida? Y la, ellos te van a responder, Ah, la vida es el TikTok. Sin el TikTok no, no, no vivo. ¿Te das cuenta? Entonces no saben nada, pues. Acá estamos nombrando personajes que ya consideraban pues o tenían o, o, otro 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 nivel, pues, otro nivel de conocimientos, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando de personajes, claro. No sé Toyancito, como como Eratóstenes, por ejemplo, ¿no? Eratóstenes. ¿Mm? Eratóstenes era matemático y para eh, el grupo de matemáticos de la época en la Tierra de la Plana. ¿Ya? <laughs> Quiere <en> mi TikTok. <laughs> Así es, así es Wilder, tú lo estás diciendo todo, ¿no? Así es, Wilder. Uh -huh. Sí, en este momento, por ejemplo, eh, es más importante, es más importante que George Forsyth eh, llore a otras cosas pues, más relevantes, ¿no? Te das cuenta. Y, eh, algo también pasaba en otros tiempos. En otros tiempos mí la gente pensaba que la tierra era plana, ¿no? Y hasta ahora, creo, porque hay los terraplanistas, ¿no? Pero no quiero desviarme mucho del tema porque si no son las 3 de la tarde y no he avanzado nada. Eh, sigamos con Alexander von Humboldt. El aporte de Humboldt, las ideas de Humboldt. Todo eso se transcribió pues en sus libros más reconocidos como es Cosmos. Es un libro muy importante, el de Cosmos. Es un libro que tiene de todo, tiene astronomía, tiene matemáticas, tiene geografía, tiene de todo. Hasta biología tiene. Eh, Alexander von Humboldt era biólogo, biólogo, naturalista. Gustaba mucho, mucho. De la fitogeografía. algo que también me había olvidado decirte, ¿no? Que Alejandro, Alexander von Humboldt era padre de la biología, de la geografía biológica, perdón, de la geografía biológica y especialmente de la fitogeografía. O sea, eh, hacía estudios sobre las plantas y su distribución en los continentes. Imagínate. Claro que para saber esa distribución en los continentes tenía que viajar. ¿pa? Y esos viajes lo hizo hacia América. Y América es un paraíso, ¿eh? lo que es la flora, la fauna, los paisajes, América es un paraíso. Y él donde vivía, en Europa. Uy, qué feo Europa, por mi madre. ¿Qué es Europa? Primero que chiquito. Segundo que no tiene biodiversidad. Paisajes casi todos son iguales. ¿Qué es Europa? Feo, ¿no? En cambio en América, si hablamos de paraíso, ese es América. Y América tiene de todo, pues Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica tiene de todo. Prácticamente el mundo entero está resumido en América. ¿sí? Y Humboldt pensaba eso. Por eso es que Humboldt llega a América, como si fuese un nuevo conquistador. ¿no? Llega a América, pero él no conquista a la fuerza, no a las armas. Lo que él quiere hacer es una conquista del conocimiento. Y eso hace. Llega a Centroamérica, llega a luego pasa por Sudamérica, por ejemplo Venezuela, llega a Colombia enamorado de América, llega hasta Ecuador, las Islas Galápagos, que están frente a Ecuador, llega a Perú, y aunque no lo creas, y no te estoy mintiendo, porque para eso lee la biografía de Humboldt, eh, en Perú se queda prácticamente todo un año, prácticamente todo un año, a diferencia de los otros países que te he nombrado, los centroamericanos, como Guatemala, Honduras, Panamá, o también este, los sudamericanos como Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Y Perú. Pero en Perú es donde se queda más tiempo. ¿Qué, profesor, qué pasó? ¿Le robaron? Se quedó, se, se, ¿Se quedó sin plata? ¿Qué pasó? No, 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 no. Lo que pasa es que cuando llegó al Perú, pues encontró de verdad un mundo, un mundo por conocer. Luego siguió avanzando hacia Chile, pero hacia Chile duró, creo que un día nomás, se dio media vuelta y se regresó a Perú. Eh, lo que pasa es que en Chile pues, no, no hay mucho que estudiar. Eh, y eso lo reconocen los propios chilenos. ¿eh? De verdad, lo reconocen los propios chilenos. Y, y no estoy hablando de, de Yancito, ¿eh? Pero es así. Así es, así es. Uh -huh. eh, una vez que hizo estudios aquí en América, hizo estudios en América, publica su libro, publica su libro, viajes, ahí está en la pantalla. Viajes a las regiones equinoxiales del nuevo continente. Esto, esto parece un relato, ¿no? Pero es el título del libro. Viajes a las regiones equinoxiales del nuevo continente. ¿Sí? Ese es el título del libro. Profesor, ¿por qué equinoxiales? Ah, ah zonas ecuatoriales, pues. Cuando dice regiones equinoxiales, se refiere a regiones ecuatoriales. Profe, ¿nuevo continente? América, pues. América era el nuevo continente, ¿no? ¿Sí? Entonces acá relata sus viajes a las regiones ecuatoriales de América. Y es considerado padre de la geografía moderna. ¿Ya? Lee esto. Entonces, ahí está la imagen pues, de, de Alexander von Humboldt. El personaje que aparece en el cuadro atrás, atrás, eh, ese personaje es Von Planck, que era uno de sus allegados más, eh, más eh, o oh, su mano derecha, ¿no? Sus allegados más reconocidos estaba Plan. Era como su estudiante, su discípulo, ¿no? Por supuesto, no, no le igualó, ¿no? Humboldt era muy renombrado, pues, ya, en varios aspectos de la ciencia, ¿ya? Otro personaje, Bon Richter, Von Richter, yo te había dicho que Von Richter, pues, era más bien un geógrafo de escritorio, ¿no? Eh, no era un geógrafo de campo, no, no fue como Humboldt, Humboldt era pateperro, ¿no? ¿Por qué? Porque se paraba más en la calle que otra cosa. Eh, ese no paraba en su casa, ¿sí? Eh, más paraba de viajes, ¿no? Y, y haciendo estudios, como te digo. Eh, von Richter, von Richter sí era al revés. Era más bien un, un, un geógrafo teórico, mejor dicho, ¿no? Un geógrafo teórico. Pero no por eso menos importante, ojo, ¿ah? ¿eh? Porque Humboldt y Richter son considerados como los, los pilares que de, de, de la geografía científica, pues, ¿ya?, cada uno aportó en lo suyo. ¿Ok? Dice, eh, Von Richten escribió el libro Geografía Comparada. Geografía Comparada. Dice que es uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica de Berlín. Mira, imagínate, ¿eh? Sí. Y ahí te dice mucho con eso, ¿no? Acuérdate de su libro, Geografía Comparada. ¿Sabes por qué? Porque más adelante vas a ver el principio geográfico de comparación, ¿se acuerdan? El principio de comparación. Ah, ya, Von Richter pues estableció eso, ¿no? Que en la geografía uno siempre tiene que comparar. Aunque dicen que las comparaciones son odiosas, pero en la geografía no. En la geografía no. En la geografía la comparación siempre está. ¿No? Por ejemplo, eh, no sé, a ver, dime los... Tres ríos más largos del Perú. Dime los tres ríos más largos del Perú. Ah, para decir esa respuesta tengo que comparar. Claro, tengo que comparar, Si no, cómo voy a llegar a la respuesta. Para saber cuáles son los tres ríos más largos del Perú tengo que comparar. Ay, respondiendo a eso, los tres ríos más largos del Perú son uno el río Ucayali, que es el más largo de todos, en el Perú, ojo, el Marañón, que es el segundo, y el tercero es el río Putumayo, ¿no? Ucayali, Marañón y, y el Putumayo. Para llegar a esa respuesta, he tenido que comparar, quiera si o no. ¿Sí? Listo. Ahí está la imagen, pues, de Bon Richter. ¿Ya? Bon Richter, que también, como te digo, eh, hizo un importante, pues, eh, aporte, hizo un importante aporte a, a la geografía, ¿no? Para que esta ciencia eh, se trascienda, pues, ¿no? O nazca. ¿ya? Listo. ¿Qué estudia la geografía? Algo que ya es muy conocido por nosotros, ya lo habíamos visto también. Tenemos mucho, mucho del entendimiento de qué estudia la geografía, ¿no? Eh, ahí está. La geografía en la ciencia dice que estudia las interrelaciones entre el hombre y su medio. ¿Mm? La geografía es una ciencia de las interrelaciones. Y como lo había dicho, la geografía eh, estudia al hombre. Claro, es una ciencia social. Y también es una ciencia natural. ¿Por qué? Porque estudia el medio donde el hombre se desarrolla. Y ese medio donde el hombre se desarrolla es la naturaleza. La geografía, por tal motivo, es considerada una ciencia ecléctica. ¿Por qué ecléctica? Porque abarca más de un ámbito científico. ¿Sí? Abarca más de un ámbito científico. Cuando a mí alguien me pregunta, profesor, ¿usted qué música escucha? ¿Qué música más le, le agrada? ¿Ah? ¿Qué más le gusta? Y yo, yo contesto, pues, eh, yo para la música soy ecléctico. Yo, para la música, soy ecléctico. ¿A qué me refiero? Aquí yo escucho de todo. Yo no le hago asco a nada. ¿sí? Dentro de cada género musical, pues hay cosas que me gustan, cosas que no, ¿no? Por ejemplo, el rock pesado. Hay buen rock pesado, hay muy bueno, pero también hay rock pesado que no, no me agrada. Igual también pasa con la cumbia, con la salsa, ¿no? Lógico. Yo soy ecléctico para la música. La geografía es ecléctica. ¿Por qué? porque abarca más de un ámbito científico. ¿Sí? Abarca más de un ámbito científico. La geografía es social y natural. Profesor, ¿qué pasaría, profesor, si es que en el examen, ¿no? En el examen me preguntan, eh, ¿la geografía es una ciencia? ¿Social o natural? En las claves dice, ¿no? Social y natural. Y están separadas las claves, profe. Clave A dice social. Clave B dice natural. C y D, mejor ni lo leo. Solamente A y B. ¿Qué marcaría? ¿Con cuál de los dos me quedo? ¿Ah? ¿Con cuál de los dos? Esta interrogante, esta pregunta eh, también me la hizo el profesor Peloni, en la universidad, ¿no? En la universidad. Eh, no, no aluciendo a eh, un examen de admisión, por supuesto, porque ya estábamos dentro de la universidad. Pero eh, me acuerdo que mi profesor me dijo así, ¿no? O nos dijo, ¿no? Nos preguntó sobre si la geografía es más una ciencia social o es más una ciencia natural. O sea, ¿en, en cuál de las dos pongo a la geografía? sí, Y bastaría con recordar, como dice Yancito, ¿no? Eh, Qué que, bueno que, que recordarte, Juancito. Eh, eh, bastaría recordar, pues, que en el colegio, ¿se acuerdan los cursos que llevábamos? ¿Se acuerdan los cursos que llevábamos? Que estaban agrupados por áreas. ¿Se acuerdan? Estaban agrupadas por áreas los cursos. Y había el, el área de sociales. ¿Se acuerdan? El área de sociales. ¿Qué cursos te dictaban en el área de sociales? ¿Ah? Te dictaban historia editaban geografía, sí o no, ¿Mm? economía también creo, ¿te das cuenta? El área de sociales es que a la geografía le vamos a dar a la geografía un pequeño porcentaje más a lo social que a lo natural, ¿sí? O sea, tienes que en ese caso ya en tu examen de admisión, ¿no? Si existiría la posibilidad de una pregunta de ese tipo. O una alternativa que tenga que ver con lo que estoy hablando, eh, marcarías que la geografía es más una ciencia social que una ciencia natural. ¿Ya? El profesor me dijo en la universidad que la geografía es un 51% ciencia social y un 49% ciencia natural. Por poquito, ¿no? Por poquito. Pero es un poquito más ciencia social. Así es, ¿ya? Como me contestaba acá Jancito y también Mayeli. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Con el consulta, por favor, no te quedes callado. Ojo, estamos invirtiendo dinero, estamos invirtiendo tiempo y no te quedes callado. ¿Hay alguna duda? Me, me la haces llegar, ¿ya? Listo, chicos. No, sí, yo estoy, y como sucede aquí, y no es por hablar de más, estamos muy, muy preocupados por ustedes. Y por qué ingresen, pues, a la universidad. Y como va a ser siempre, ¿no? Nuestro, nuestra tarea es esa, nuestro objetivo es ese, ¿no? Así como ustedes tienen el objetivo de ingresar, nosotros también. Yo, por lo menos, estoy así, muy concientizado en ayudarte en lo que se pueda, ¿no? Para tu ingreso, ¿ya? Eh, así como ustedes se frustran cuando no ingresan, los profesores también. De verdad. Y bueno, nos sentimos apenados, de verdad, deprimidos también. No, no es broma, no es broma, de verdad. Yo pregunto por un alumno y le digo, ¿qué fue? ¿Ingresó o no ingresó? No, no ingresó. Y de digo, pucha, man, que uno, uno se deprima hasta se, se entristece, ¿no? Pero eso pasa. Y también me alegro cuando alguien pues ingresa. Uy, bacán. Me dan ganas de, 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 de festejar con, con él, ¿no? Y comprarle una caja de chocolates, de gaseosa, ¿no? Para festejar. Pero todo en su momento, pues. ¿Ya, chicos? Listo. A ver, quiero presentarles acá esta imagen. ¿Ve? Mira esta imagen, ¿ven? mira esta imagen. Esta imagen corresponde al departamento de San Martín. ¿ya? Ahí por un lugar, no sé si ustedes han escuchado. ¿Ah? Esto es Tarapoto. ¿Ya? Este es Tarapoto. ¡Qué rica tierra Tarapoto! Hey, Oye. Oh, yeah. eh, ¿Por qué pongo ahí la imagen esta? ¿Ah? Por lo siguiente. Aquí. Tú puedes observar, aquí tú puedes observar interrelación hombre-naturaleza. ¿Sí o no? Estás viendo cómo el hombre está interactuando con la naturaleza. ¿Profe, dónde? ¿eh? Yo solamente veo el hombre nada más, profe. Sí, espérate, espérate. Cálmate. Mira. Mira las casas. El diseño arquitectónico. Mira el diseño arquitectónico de las casas. Ah. El techo. Yo sé que el tuyo es de plástico, pero mira, mira, acá, mira acá, mira acá. Este techo de acá, mira ve. ¿Sí? Mira el diseño del techo. Profesor, yo veo esta casa que acá el techo lo han levantado, profe. Claro, ¿no? han levantado el techo. ¿Sí o no? Está levantado, mira. A ver. ¿Y por qué? Ah? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe que han levantado? ¿Por qué lo han el techo así? O acá el otro techo, mira, este que se parece al de mi casa, mira ve. Este de acá, ve. ¿Ah? Tiene como una caída, ¿no? Como una caída. Qué bacán cuando cae la pelota la pelota vuelve al eh, eh, bacán, ¿no? Tiene una caída. Y el resto de casas también, ¿ve? El resto de casas, mira, ve. ¿Ah? Entonces uno más o menos ya se da cuenta, pues. Ya se da cuenta. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como dice Jan, como dice Solimar, Israel, ¿no? Nadine, Sofi, me dicen, profe, es por las lluvias, ¿no? profe. Piense, profe, ¿por qué pregunta? Ah, qué bueno, entonces que me haya respondido, ¿por qué es eso? Pues es por las lluvias. Pero tú apenas, yo hice la pregunta, tú viste la imagen y la respuesta llega a tu cerebro. En un rápido análisis, en un rápido análisis, ¿de qué trata la geografía moderna? ¿De qué trata la geografía moderna? Kilo de papa, seis soles, seis soles, tres soles, el kilo de mandarina. ¿De qué trata la geografía moderna? ¿Acaso la geografía moderna no es analítica? Claro, muy bien, Sofi. Muy bien, Israel, claro. Analizar. Y lo que has hecho es eso. Has analizado rápidamente. Has visto la imagen. Yo te pregunté y lo has analizado. Y has dado con la respuesta rápida. El por qué las casas tienen ese diseño es por las lluvias. Has analizado. Rápidamente, en menos de un segundo, y ya estás a la respuesta. Más te demoraste en escribir, ¿sí o no? ¿O no? ¿O no? Más te demoraste en escribirlo que ya analizarlo. ¿Ya ves lo potentísimo que es el cerebro? ¿Ya ves lo, lo grande que es el cerebro? Imagínate. ¿Mm? Ya lo analizaste. Claro, has analizado. Es aplicación de geografía moderna. Lo que estamos haciendo es aplicar la geografía moderna. ¿Qué es, profe? ¿Así de sencillo? Sí, así de sencillo. ¿Sí? Como dicen para muestra, un botón. ¿Sí? Listo. Otro ejemplito. Otro ejemplito. Ahí está. Ahí está. Ahí está otro ejemplito. ¿Mm? ¿Acá hay geografía? Sí. ¿Por qué? Porque hay interrelación hombre-naturaleza. ¿Sí o no? Hay interrelación hombre-naturaleza. Yo veo acá la naturaleza y veo al hombre también. Ahí veo la presencia del hombre. ¿Ah? Veo la acción del hombre. ¿Te das cuenta? Sí. Pero cuando decimos interrelación, cuando decimos interrelación, es porque ambos se influyen mutuamente. Ambos se influyen mutuamente. Es decir, el hombre influye sobre el medio, así como el medio o la naturaleza influye sobre el hombre. ¿Sí o no? Ambos influyen mutuamente. ¿Sí? Listo. Pero, en, el primer, en la primera foto, en la primera foto que aparece a tu mano izquierda, ¿quién influenció sobre quién? ¿Quién influenció sobre quién? Yo veo en la primera foto, yo veo en la primera foto, aquí, ¿no es cierto? Que el medio, muy bien, Yancito, muy bien, Luz, el medio ha influenciado sobre el hombre. ¿Sí o no? Claro, Solimar, muy bien. El medio ha influenciado sobre el hombre. Por eso es que el hombre caballero tuvo que hacer su techo así. El medio sobre el hombre, ah, así es, el medio sobre el hombre. A inicio del siglo, o oh, perdón, finales del siglo XIX, finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿se acuerdan? A inicio del siglo XX, ¿se acuerdan? Cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Y acá vivíamos una etapa de aristocracia, después de la reconstrucción nacional, después de la guerra con Chile, ¿se acuerdan? Ya más o menos por aquellos años, en Alemania, en Alemania, le daban mucha importancia, mucha importancia a eso de que el medio influye más sobre el hombre, de que el medio, la naturaleza, influye más sobre el hombre. Eso los alemanes lo defendieron casi, casi como una filosofía, ¿sí? Casi, casi como una filosofía, como una tendencia filosófica, a la cual llamaron también tendencia determinista. Nace de esa manera el determinismo. Ahí está, mira, ve, ahí está, ahí apareció. Determinismo geográfico. ¿De qué trata el determinismo geográfico? Es un pensamiento que surge en la escuela alemana a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, como te estoy contando, en la cual se defendía de que el medio influenciaba más sobre el hombre. De que el medio supeditaba, influenciaba más sobre el hombre, determinaba el desarrollo del hombre. Eso era defendido por los alemanes. ¿sí? De que si un país carecía de recursos, si un país carecía de, de recursos, ese país iba a ser pobre. Los alemanes dijeron: No, yo necesito más espacio, porque si tengo más espacio, tengo más recursos. Y surgió el apetito voraz por espacio para. Tener más recursos. Y los alemanes fundamentaron esa idea. Y producto de ese fundamento, algo no tan aceptable se podría decir ahora, ¿no? Es que estalla, pues, guerras, guerras como la primera, ¿no? La primera guerra mundial, ¿Eh? basado en este determinismo geográfico. El defensor de este determinismo geográfico fue Federico Rapsel, alemán, por supuesto, alemán. En cambio, en la segunda imagen, en la segunda imagen, mira, a pesar de que eh, el lugar se parece muy árido, ¿no es cierto? No hay bosque, al parecer no hay ni mucha flora ni mucha fauna, pero el hombre lo que ha hecho es, con su capacidad, con su capacidad, con su inteligencia, ha logrado retener el paso de un río para almacenar agua. ¿Ah? El hombre ha sido capaz. De retener el paso de un río, ha construido una represa, ¿no? Una represa, un enorme muro. Y ese enorme muro va a impedir que el, el agua se escape libremente. Y no solo eso, no solo almacena agua, sino que, mira, el ve, nivel, el nivel del río está más arriba y acá está más abajo, ¿sí o no? Eso permite que el agua caiga a gran, con gran fuerza y pueda generar hasta energía eléctrica en realidad es una represa y también una central hidroeléctrica ¿Ah? entonces aquí el hombre ha podido más que la propia naturaleza sí o no aquí el hombre ha influenciado más sobre el medio es más hasta lo ha cambiado mira ve, lo ha cambiado esa es otra tendencia filosófica a la cual también llamaron posibilismo geográfico sí el posibilismo geográfico el posibilismo eh, es la tendencia filosófica defendida por los franceses, por la escuela francesa, pero el máximo defensor fue Paul Vidal de la Blache. ¿Ya? Paul Vidal de la Blache. Esta tendencia filosófica recibe el nombre, repito, de posibilismo, en la cual ahora el hombre está sobre el medio. Ahora el hombre puede ser capaz de cambiar el medio puede desarrollarse sin problemas de repente, gracias a su inteligencia, a su capacidad. Algo distinto a lo que se pensaba con el determinismo. ¿Sí? Fueron las dos tendencias filosóficas. Pero te das cuenta de algo, de que en ambas tendencias siempre está el hombre y siempre está el medio. ¿Sí? El hombre y la naturaleza, la sociedad y el espacio. Lo humano con... El territorio, sí, el paisaje. Ese estudio de la geografía. Ese estudio de la geografía. ¿Listo? No bien. Le vamos a seguir un ratito, un ratito. Ah, yeah. ¿Qué significa la palabra geografía? Bueno, ya, ya está recontraprendido, ¿no? ¿eh? No me digas que no, porque hasta voy a soñar con eso. Oh, ahí está, pues. Eh, hace poquito nada más, este, acaba de fallecer este, el gran quino, ¿no? El gran quino. ¿Se acuerdan de Mafalda? Bueno, ustedes son muy pequeños, pero pueden enterarse más sobre. Claro, sobre Mafalda y sobre sobre su autor quino, ¿no? Claro, así es, así es, así es. ¿ya? Hay que leer un poquito más sobre Mafalda. ¿Ya? Este, y sobre su autor, ya ¿no? acaba de fallecer, hace poquito que ha fallecido. Pero eh, utilizando ahí la, la imagen de Mafalda con el globo terráqueo ¿no? y el conocimiento de la geografía, etimológicamente la geografía deriva de dos voces griegas, como ya se dijo: geo y grafos. ¿no? Geo es tierra, grafos descripción, descripción de la tierra. ¿División de la geografía? Ah, bueno. Para estudiar el ambiente donde el hombre se desarrolla, para estudiar el espacio donde el hombre se desarrolla, al cual también llamamos espacio geográfico, eh, la geografía no se va a valer por sí sola. Por ejemplo, si quiero estudiar las montañas, desde donde nacen los ríos porque hay nevados, si quiero estudiar el clima, si quiero estudiar la orografía, si quiero estudiar el suelo, si quiero estudiar la flora, la fauna, la geografía va a tener que apoyarse en ciencias específicas. ¿ah? Y a partir de esas ciencias agruparlas para establecer una división dentro de la geografía. División que aparece aquí. ¿ya? A la geografía la podemos dividir en geografía matemática, geografía física, geografía biológica y geografía humana. La geografía matemática requiere del apoyo de ciencias como la astronomía, la geodesia, la cartografía, las mismas matemáticas también, la topografía también. En la geografía física, requerimos del apoyo de la climatología, ge geomorfología, hidrografía, geología, entre otras ciencias. En la geografía biológica, la biología, ni vuelta que darle, la fitogeografía, la zoogeografía. En la geografía humana, la demografía, la, la economía, la sociología la política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo menos, repito, para que nos quede más claro, para aplicar la geografía, para aplicar la geografía, requiero del apoyo de ciencias. Pero estas ciencias que nos van a ayudar, que nos van a auxiliar, ¿sí? las voy a agrupar dependiendo su ámbito, su ámbito. Es ahí cuando surgen las ramas de la geografía, o sea, la división de la geografía en matemática, física, biológica y humana. Es más, para algunos autores también existe eh, geografía astronómica. ¿sí? Para algunos autores también la clasifican así. ¿ya? ¿Listo? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Eso también ya lo sabemos. Lo hemos hablado, lo mencioné, ¿sí o no? Se ha definido el objeto de estudio de la geografía. ¿Te acuerdas que yo te había preguntado? ¿no? Antes era ecumene, hoy es espacio geográfico. Así es, así es Israel, así es. Listo, ¿no? Claro, recibe el nombre de espacio geográfico. Ahí está, mira, ¿ve? Ahí está. Recibe el nombre de espacio geográfico. También lo llaman geosistema. No te sorprendas si aparece con ese nombre. Espacio geográfico o geosistema, eh, prácticamente es lo mismo. Pero en San Marcos han preguntado o ha, ha aparecido este término de espacio geográfico. El espacio geográfico es aquella parte de la Tierra donde el hombre se desarrolla. ¿Sí? Por ejemplo, esto. Esta imagen, ¿no? Esta imagen corresponde a Guaras, Guaras Y al fondo, el Nevado del Huascarán. Esto es Huaraz y al fondo está el nevado del Huascarán. Pero el nevado del Huascarán ya pertenece a otra provincia que no es Huaraz. El nevado del Huascarán pertenece a Yungay, por provincia de Yungay. ¿Ya? Pero parece que estuviste cerca, ¿no? Parece, pero en realidad está bien lejos, está bien lejos, ¿ah? ¿eh? No está cerca. ¿Ya? Acá está Yungay y estas casitas, estas casas pertenecen a Huaraz. Son dos provincias, ¿no? Yungay y Huaraz son provincias de Ancash. Esto es un paisaje humanizado. Está presente el hombre. Si está presente el hombre y ahí el hombre se desarrolla, entonces forma parte del espacio geográfico, pues. Esto es espacio geográfico. Profesor, el centro de la Tierra es espacio geográfico. A ver, ¿me pueden ayudar con eso? El centro de la Tierra. El núcleo de la Tierra, ¿es espacio geográfico? Sí o no. Sí o no. El centro de la Tierra, el núcleo, como también lo llamamos, ¿es espacio geográfico? Sí o no. A ver ustedes qué me dicen. ¿Ah? Rodrigo, muy bien. Jan, también. Nadine. Sophie, excelente. Jenny, muy bien. Pierito, excelente. Wilder, claro. Así es, así es, así es. Solimar, claro, excelente. Y Solimar todavía aumenta, porque me está diciendo, profesor, no, para nada, profe. El, eh, el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra, no es espacio geográfico. Y Solimar, no, ahí toda molesta todavía me, me responde, profesor, no, pues no, no, no. ¿Sa No. ¿Por qué? Y a mí me contesta, no, me dice, no, porque ahí no se desarrolla el hombre, profe. Así es. Ahí no se desarrolla el hombre. Si el hombre ahí no se desarrolla, entonces no es espacio geográfico. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿eh? Palmas peronas para ustedes, palmas peronas también para Solimar. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Listo. Ahora, el espacio geográfico que estamos mencionando ahora tiene características. Acá están algunas. ¿eh? Algunas. Las más importantes, ¿no? Características del espacio geográfico. Ah, vamos a ver, a ver. Dice que el espacio geográfico es localizable. El espacio geográfico es localizable. O sea, tú puedes ubicar un punto exacto en la superficie, sí o no. Así es. Puedes ubicar un punto exacto en la superficie de la Tierra. Claro, con la ayuda de coordenadas geográficas, te va a ser más preciso. Las coordenadas, ¿se acuerdan? Uh -huh, claro. Ahora, eh, no solamente puedes ubicar, sino que puedes hasta dibujarlo. O sea, puedes representarlo. ¿Sí o no? Por lo tanto, el espacio geográfico sería representable. ¿Sí? Representable. Como dice acá, mira, ¿ves? Representable. ¿Y cómo lo representas? En mapas, en cartas. ¿Sí o no? Cartas geográficas, mapas. ¿Ah? Es localizable y es representable. Una vez que lo has representado, puedes analizar muchas cosas. Profe, ejemplo, ejemplo de análisis. Ah, ya, mire este paisaje, pues mire este paisaje. Analízalo. Ya, rápidamente. La mayoría de personas que viven aquí, ¿a qué se dedican? A robar no. No estás en mi barrio Pamplona. Esto es Guarás, te dije. Esto es Guaraz. ¿Sí? Y al fondo, Huascarán. A ver, tú dime entonces, rápidamente, ¿a qué se puede dedicar la gente? A ver aquí, ¿eh? ¿A qué se puede dedicar? Profe, el comercio. Ya está bien el comercio, pero como que no puedes relacionarlo todavía, ¿no? Yo, yo no puedo relacionar con lo que estoy viendo nada más. Con lo que estoy viendo no puedo relacionarlo. Entonces, ¿a qué, a qué se dedica la gente? A ver, ¿ah? ¿eh? Con lo que estoy viendo, ¿a qué se dedica? A la ganería, a la agricultura, como dice Yancito. Nayeli. Saulo me dicen turismo. Daniel me dice, profe, venden hielo, raspadía. Si tú vas a raspar, vas a ver. Eh, Nayeli, Saulito. No, mentira, Danielito. Eh, Sofi me dice minería, profe. Ya está bien. Las actividades que ustedes han nombrado, exceptuando a Daniel, las actividades que ustedes han nombrado, este. Se practican, sí, está bien. Pero hay una actividad, como me dice Daniel ahora, hay una actividad donde tú puedes relacionar lo que estás viendo, lo que estás observando en esa foto. Agricultura, yo veo un bosque, profe. Agricultura puede ver al fondo, acá por acá, ¿no? Por acá puede haber agricultura, mira de acá, ¿no? Agricultura. Pero yo veo un bosque. Pero lo más notable, profesor, lo más notable acá, definitivamente, apenas usted puso la foto, es los nevados, profe. Eso es lo que más noto, profe. ¿Sí o no? Los nevados, profe. Ya, a cómo le sacamos provechos en nevados? No va a haciendo raspadilla, no. Entonces, ¿cómo le sacamos provechos en nevado? Con la actividad turística. Claro. Mi apaseate aquí, exactamente, como varios respondieron, ¿eh? varios respondieron. Nayeli, Saulo, ¿no es cierto? Este, quién más A ver, no me acuerdo. Ah, Rodrigo también, Rodrigo, ¿no es cierto? Eh, ahí me han contestado, me han contestado, me dijeron turismo, no turismo. Así es, turismo. Hay bastante turismo de acá. Huaraz, eh, Huaraz es una de las ciudades más turísticas del Perú. De repente, de, de, después de Cusco, no, después de Puno. Eh, después de Iquitos, ahí en ese grupito de ciudades muy turísticas es Huaraz. Hay bastante turismo. Claro que acá uno no lo aprecia, ¿no? No lo aprecia, pero por eso te dije, analiza. Y acá está, pues, analiza, ahí está, analizable, analiza. Te dan un paisaje, analízalo. Viendo esa foto, viendo esa foto, saca tus resultados, pues. Ah, claro, pues tengo la gente tengo el paisaje uh, automáticamente turismo turismo puede haber agricultura sí pero no se nota en la foto profetala no acá hay bosque sí acá hay bosque pero este bosque hay que cuidarlo más que oro más que oro sabes por qué porque acá no es que el bosque crezca así de fácil ¿eh? no 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 al contrario acá hay que plantar porque si no no tendríamos bosque entonces como que la tala no va a ser una actividad, pues, primero que no se note en la foto. Y segundo es que pues no, no está muy desarrollada, pues. Menos mal, ¿no? Menos mal. Agricultura puede que se note un poquito acá al fondo, como te dije, ¿no? Pero tampoco se nota en la foto. En cambio, lo que sí puedo analizar de la foto es el nevado y la población. Nevado y población, nevado y población. Ya, ¿cómo lo analizo? Ah, ya la población acá se va a dedicar al turismo, pues. ¿Tú qué crees? Ese paisaje es digno de visitarse, sí si o no. De todas maneras. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Eh, Jenny me dice, o Jan, Jan también me dice, ¿no? Sobre este agua mineral. Bueno, sí, también, también, también. También se puede explotar, se puede utilizar el recurso, ¿no? El recurso, el recurso hídrico, claro que también. Así es, Jennifer, así es también. Tienes toda la razón. ¿Ya? Así como dijo también Jan. Otra característica del espacio geográfico es que es dinámico. Y cuando digo dinámico es porque cambia, ¿ah? cambia, se altera, se modifica, es cambiante. ¿Ah? ¿Tú crees que siempre va a estar así o siempre estuvo así el Huascarán? ¿La población siempre tuvo estas casas? ¿Cómo habrá sido Huaraz hace 50 años o 100 años atrás? ¿O hace 5 siglos atrás? ¿Cómo habrá sido Huascarán hace 2 millones de años atrás? Todo cambia, todo es dinámico. ¿Sí o no? ¿Eh? Esa es otra característica del espacio geográfico, cambia. Hay relación entre sus componentes. Claro, sí es lo que estamos hablando, pues. ¿Acaso no hay relación entre la población de Huaraz con el nevado? Hay una relación. Claro que sí hay una relación, pues. Relación turística. Desde acá nacen ríos, hay manantiales, se puede aprovechar el agua. Exactamente. Hay relación, hay relación entre sus componentes. El suelo se puede aprovechar para la agricultura se puede plantar árboles, se puede reforestar, hay relación entonces. Y por último, se estudia a diferentes escalas. El espacio geográfico se estudia a diferentes escalas. Por ejemplo, no, no, no entiendo. Ya. Por ejemplo, tú puedes aplicar la geografía, puedes hacer estudios en el espacio geográfico. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a escala local, a escala regional a escala continental o también a escala mundial diferentes escalas las escalas están dependiendo la extensión dependiendo de la extensión eh, sería pues los diferentes las diferentes escalas si te digo escala local bueno una localidad un distrito no ya escala regional ya es más grande ya escala regional son varios departamentos hasta varios países ah ¿eh? puede ser también varios países escala regional no eh, escala continental, ah, ya ya entre continentes ya o dentro de un continente y escala mundial, ¿no? Esa es otra cosa ya. Por ejemplo, el cambio climático o el calentamiento global, ¿qué escala tiene geográficamente hablando? Geográficamente hablando, ah, el cambio climático, el calentamiento global, ¿qué escala tiene? Escala local, solo en mi Pamplona, solo en la Tupac. ¿Solamente en el Óvalo de las palomas? ¿Ah? ¿Solamente en la bolichera? ¿Solamente en el Vol del Sur, nada más? ¿Esa escala local? No, ¿verdad? No. Calentamiento global, cambio climático. ¿Eso es esa es escala pues, mundial. Así es, como dice muy bien Daniel, Danielito, Wilber y, eh, y Jenny. ¿Sí? A esa escala mundial. ¿Cierto? Listo. Listo. Ahí están las características entonces más resaltantes, más resaltantes del de espacio geográfico, ¿no? Espero que me hayas entendido entonces, cada una. Localizable, dinámico, relación entre sus componentes. Es representable, o sea, se puede dibujar en, en un mapa. Es analizable y se estudia a diferentes escalas. ¿Verdad? Se estudia a diferentes escalas. ¿Está bien? Ese es el espacio geográfico. Queda claro, ¿verdad? ¿Ya? si no me pregunta, pues. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Elemento del espacio geográfico. Ah, esto es fácil, ¿ah? ¿eh? ¿Qué encontramos dentro del espacio geográfico? ¿Qué encontramos dentro del espacio geográfico? A ver. Primero yo puedo encontrar elementos naturales. Todo lo natural dentro del espacio geográfico. Ahí está, ve. Esta es una escena natural. Es un paisaje natural. ¿Por qué? Porque no veo al hombre. ¿Dónde está el hombre ahí? ¿Dónde está el hombre? No está. Es un paisaje natural. Y los elementos que veo son naturales. Empezando por la vicuña, que forma parte de la fauna. Luego veo vegetación como el ichu, que es una gramínea. Es el, es el pasto natural que crece en, la, en las zonas de alta montaña, ¿no es cierto? O zonas altiplánicas. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? el ichu. Es una grama, una gramínea. Eso es flora. Profesor, veo el relieve, veo montañas. Ah, ya también es parte de los elementos naturales. Profesor, veo un poco la atmósfera. Mm, el cielo está celestito, profe. Ya, eso también es parte de los elementos naturales. El clima, ¿no? Etcétera, etcétera. El suelo. ¿eh? Y también habrían, pues, elementos geográficos, culturales o antrópicos. Ya, pero estos ya son por acción del hombre. ¿Sí o no? Los elementos geográficos, culturales. O antrópicos, ahí tiene que ver ya el hombre. Por eso la imagen ya cambia, ¿no? La imagen ya es distinta. Esto corresponde a las zonas de Miraflores, ahí por el faro de Miraflores, que deben conocerlo, ¿no? Por el faro de Miraflores. Más allá, más allá está el eh, arcomar, ¿no? Y al fondo se ve barranco, chorrillos y los cerros de chorrillos, porque en chorrillos también hay cerros. ¿eh? De acá no se ve. Eh, mi Pamplona, no se ve, no, no, no están los cerros de Pamplona porque las nubes los tapan. Eh, pero acá tienes un paisaje ya humanizado. donde está presente pues el hombre? Y los elementos geográficos, culturales o antrópicos serían los edificios, la, las veredas, las pistas, los muelles, ¿no? Todo aquello construido por el hombre. Esos son los elementos del espacio geográfico. Son parte de nuestro paisaje. Son parte del de lugar donde el hombre se desarrolla. Y para terminar, ya para terminar, porque ya me empecé de la hora, para terminar, quiero hablarte de esto. Hace rato había dicho, hace rato había dicho que una. Escucha bien, ¿eh? para terminar. ¿ya? Yo sé que tu estómago está sonando, pero aguanta un ratito, un ratito. Había dicho que una de las características del espacio geográfico. Una de las características del espacio geográfico es que este era dinámico. ¿Sí o no? Era dinámico. O es dinámico. Cambia. Se altera, se modifica, se transforma. El espacio geográfico no permanece constante, no es estático. No, 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 no. Cambia. Pero puede cambiar por la acción de la misma naturaleza. O si no, puede cambiar por la acción del hombre. ¿Verdad? La misma naturaleza puede intervenir para que el espacio geográfico cambie. Profesor, ¿cuándo ocurre eso? Un tsunami, un terremoto, un huracán, un huaico puede hacer que el paisaje cambie, que el espacio geográfico cambie. ¿Sí? O la, es, la explosión de un volcán, por ejemplo, un volcán en erupción, ¿sí o no? La misma naturaleza va a originar... Que el espacio geográfico cambie. ¿Mm? Así es, Daniel, como tú lo has dicho. Exactamente, Danielito. Así es. Pero acá estamos hablando, mira, de fenómeno geográfico, mira. El fenómeno geográfico. Y ahí va a aparecer, va a aparecer, ¿eh? va a aparecer. Ahí está, ahí está, mira, mira. Dice: son procesos o eventos completamente naturales. Los fenómenos geográficos son naturales. Los fenómenos geográficos los produce la misma naturaleza, pero estos fenómenos van a cambiar el paisaje. De todas maneras, van a hacer que el espacio geográfico se modifique, se altere. Por ejemplo, un terremoto, un deslizamiento de materiales, un huaico, por ejemplo. ¿No? O un maremoto, un tsunami, un huracán. Esos son los ejemplos de fenómenos geográficos. Los fenómenos geográficos Repito, terremotos, tsunamis, guaicos, inundaciones, todos estos fenómenos van a originar cambios en el espacio geográfico. Y cambios trascendentales, ¿ah? ¿eh? Porque acá dice de repercusión mundial. Sí, son de repercusión. Un huracán, por ejemplo, ¿no? Inundaciones, etc. Esos son los llamados fenómenos geográficos. Ojo, siempre y cuando, siempre y cuando sean de origen natural. Ahí se le llama fenómenos geográficos, ¿ya? Si es de origen natural. A ver, Sofía, Sofía me hace una pregunta, me dice profesor, eh, una pregunta. Eh, dice, los desastres naturales, ¿es lo mismo que fenómeno geográfico? Sí, así es. Solo que el término fenómeno geográfico es más adaptado a la geografía. Si quieres hablar de términos geográficos, mejor, mejor llámale fenómeno geográfico. En cambio, desastre natural es más bien un término común, un término genérico, que lo puede utilizar cualquier persona en cualquier ámbito. ¿sí? Que lo puede utilizar, por ejemplo, un médico. ¿no? Un médico puede hablarte de Oye, qué pasó, qué pasó que te has hecho en mi herida. Sí, fue un desastre, fue ¿no? un derrumbe, sí o no. Entonces, el, el, el médico con el paciente puedan hablar de desastres naturales. O un incendio forestal, ¿no? También, ¿no? Desastre natural. Pero si ya hablas entre geógrafos, es un término ya más específico, ¿no? Y ahí se, le, se utiliza la, los términos eh, fenómeno geográfico. ¿Ya? Esa sería la diferencia, mi querida Sophie. Pero al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Porque los dos, los dos trascienden. ¿Sí o no? Los dos cambian el paisaje. ¿Ya? Listo. Y por último, tenía si la acción era humana. Como me decía Daniel, creo. Daniel, sí. Daniel me decía, profesor, eh, ¿qué pasa si la acción es humana? ¿Se llama hecho geográfico? Sí, se le llama hecho. Si la acción es humana, se le llama hecho. Si el hombre produce sus cambios en la naturaleza, si el hombre produce sus cambios en el paisaje, en el espacio geográfico, se le llama hecho. Ahí está, mira, ve. ¿eh? Son las acciones o sucesos producidos por el hombre, ya no la naturaleza, ya no, ahora es el hombre el causante, y que altera o modifica de manera trascendental el espacio geográfico. Ejemplo, guerras, porque en las guerras hay bombardeos. Mira, ve, ¿Cómo quedará, ¿cómo quedará esta ciudad después del bombardeo, ¿no? Alterada, modificada, transformada, ¿cómo quedará? Como mi Pamplona, pues, ¿no? Toda destruida, parece. Las pistas, por ejemplo, acá de San Juan de Miraflores, ah, parece que hubiese un bombardeo. Y luego también las migraciones. Las migraciones es una acción humana que también modifica el paisaje. ¿Cuántos eh, venezolanos han llegado al Perú y sobre todo a Lima? ¿Han modificado el paisaje? ¿Dónde no digas que no? O sea, al tener más población han modificado el paisaje. Hay actividades que han aumentado, por ejemplo, actividad comercial. ¿Sí o no? Entonces pues ahí tenemos algunos ejemplos de hechos geográficos como las guerras, las migraciones, la contaminación, la construcción, etc. ¿Ya? Yo te invito, por favor, que, la, este, que las preguntitas, por favor, que tienes al final del material, lo desarrolles, por favor, lo desarrolles, y la próxima semana eh, me, me digas si has tenido algún problemita, o lo desarrollamos eh, juntos, ¿no? Son 20 preguntas, son 20 preguntitas, vas a tener al final. Desarrollo está fácil. Con, de, con todo lo que hemos hablado es, es muy fácil. ¿Ya? Y eh, continuamos pues la próxima semana. ¿Ya chicos? Ahí nos quedamos entonces. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Bendiciones en cada uno de sus hogares. Saludos a papá y mamá también, que siempre hacen todo lo posible para que nosotros estudiemos, ¿no? Ya, ya y ahí nos quedaríamos. ¿Ya? Ojalá que Muchas este... gracias, profesor. Muy buena Listo, clase. Cosita. Listo, Caticita, sí. gracias. Nos vemos, chicos. Chicos. Antes de retirarnos, eh, voy a compartirles la pantalla para que puedan eh, observar la, el Classroom del día de hoy. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Bueno, espero que sí. Sí, listo, Saulo. Muchas gracias. Tú siempre tan atento. Eh, este es el Classroom en el que se van a subir los links de grabación de cada una de las clases junto con los archivos. Ya están las dos primeras clases de hoy por la mañana eh, terminando de almorzar. Ya encontrarán ustedes el, la grabación de geografía junto con el archivo de geografía. Así también van a encontrar materiales adicionales que comparto con ustedes. Por ejemplo, ayer compartí unos PDFs de eh, libros de lumbreras y otros materiales que por ahí voy encontrando. Y hoy te he dejado unas recomendaciones, ¿sí? Para que puedas repasar las clases. Es tu segundo día de clases, no dejes para mañana lo que puedes repasar hoy. Así que eh, repasa las clases. Y solicita a la tutora materiales según tus necesidades. Por ejemplo, yo ya tengo un pedido de materiales de Historia Universal. Entonces, escríbeme por el chat, eh, comunícate conmigo para que podamos ese, trabajar y avanzar. Nuevamente, los felicito. Sí, hasta cansarme les voy a felicitar de la actitud que están teniendo en cada una de las clases. Van por muy buen camino. Ya tener la actitud es un buen paso para una preparación de excelencia. Así que nos vemos mañana temprano. Recuerden que mañana, perdón, está pasando una movilidad. Recuerden que mañana tenemos nuestro primer examen de RB y RM, ¿ya? En el segundo bloque. Primero tenemos razonamiento matemático y luego vamos a tener un examen, nuestro primer examen, que también va a ser a través del Classroom. Bien chicos, eso es todo. Disfruten la tarde, organícense y que tengan un provechoso día. ¿Qué temas vendrán? Vendrán temas básicos para que podamos ir midiendo el nivel de ustedes. El temas básicos de RB y temas básicos de RM. Los primeros temas, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, eh, nos vemos mañana. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego.